Padre Celestial, gracias por este tiempo precioso. Gracias por traernos, Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos. Es una hermosa tarde para nosotros poder entrar por estas puertas. Es una gran oportunidad. Venimos tal como somos, Señor. Nada ocultamos ante ti. Tú eres nuestro Dios. Tú nos conoces. Tú eres quien nos va a cambiar a cada uno de nosotros. A eso venimos en esta tarde, Señor, confiando en tu amor, en tu misericordia. Hemos venido por tu palabra, bondadoso Padre. Hemos venido para alabarte y adorarte. Y deseamos que tomes el gobierno de cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, en las alabanzas, en la adoración. Queremos que bendigas a tu pueblo que aún viene en camino, que lo guardes del mal, del peligro. Tu gracia sea con ellos, Señor. El ángel del Señor venga acampando a su alrededor. Que ellos también entren gozosos por estas puertas. Ese es nuestro deseo. Y que podamos estar unánimes ante ti, Señor, adorando y alabando tu precioso nombre. Bendice a tu pueblo, Señor, desde tu siervo, nuestro pastor, pasando por los diáconos, los sugieres, los síndicos y todos y cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar y los que se encuentran en distintos lugares a través del mundo viendo este culto. Señor, las misericordias de Dios caigan sobre sus vidas, las bendiciones de Dios caigan sobre ellos, bondadoso Padre, también como caerán sobre nosotros en esta preciosa tarde. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Levantamos nuestras manos hacia ti. Levantamos nuestras manos hacia ti. Levantamos nuestras manos hacia ti. Eres digno de nuestra adoración.
Gloria a Dios. Lléname, Señor, hazme nacer de nuevo. Gloria a Dios. Vine a adorar a Dios. Tengamos salvación y vida eterna. Te adoramos, bondadoso Padre celestial. Bendecimos tu nombre. A eso vinimos. Para eso nos has predestinado tu Señor.
para que te alabemos, te adoremos por toda la eternidad. Gloria, gloria a Dios para siempre. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud, Señor, recibe nuestra alabanza. También recibe, Padre, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Señor, tú eres quien pone el pan en nuestra mesa, tú eres quien nos viste, nos calza, tú nos das todas las cosas, tú nos guardas del mal, del peligro, tú vas con nosotros a todo lugar. Gracias te damos, bondadoso Padre, por la vida, la salud, por el trabajo, por la familia, por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestro vecindario. Por todo te damos gracias, Señor amado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro libertador. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, aún sobre reyes y autoridad. Aún sobre reyes y autoridad, aún sobre todo lo que creado está, aún sobre toda sabiduría humana, antes del comienzo estaba ya. Aún sobre reinos está el Señor, y para mí el mundo conoció. Aún sobre las riquezas y tesoros, el único merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Él fue a la cruz del Calvario a derramar su preciosa sangre para darnos vida, vida en abundancia. Gloria al Señor Jesucristo. Honramos su nombre, bendecimos su nombre precioso y santo. Y dice la nota, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi esposa pide perdón por no estar hoy en el culto, ya que viajó a Quilpué a ver a su madre. Dios les bendiga, hermano Enrique Flores. Agradecimiento, dice. Dios escucha la oración. Doy gracias a Dios por haber sanado de un atropello a Clarita. Es una perrita que está en casa. Había quedado mal de una patita y gracias a Dios no hubo que dormirla. Amén. Hermana Gladys. Amén.
Le damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor se preocupa de todos y cada uno de nosotros, también de nuestras mascotitas y todo. Ya sabemos cómo su siervo enseñó una vez de aquella zarigüeya que estaba herida y tenía sus crías que alimentar, y Dios le permitió orar por ella para que fuera sana. Gloria a Dios. Así hacemos nosotros con nuestras mascotas también, porque los queremos. Agradecimiento, hermano. Mi hijo Benjamín Mateluna Maldonado tenía una escoliosis severa. Pedí la oración a la novia y nos mantuvimos orando por él, y la sublime gracia bajó y trajo liberación. Él fue dado de alta, sano. A Dios todo honor y gloria. Amén. Hermana Elizabeth de Mateluna, le damos gloria al Señor. Bendito es el Señor. Él es nuestro gran sanador, nuestro pronto auxilio. Pido ser ungida con aceite por demonios que me atormentan. Hermana Jimena Carlosa, puede pasar nuestra hermana y se arrodilla allí, por favor. Gloria a Dios. Shalom, mis hermanos, traigo oración por una bebita. Su nombre es Josefa y su mamita Cecilia, ya que le ha tocado pasar por una serie de enfermedades a su pequeñita. No sale de una y ya está en otra. Dios sea haciendo su voluntad, hermana Gladys. Gloria a Dios. Nuestro hermano Juan Rodríguez está por ahí, a mano. Gloria a Jesús. Los saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, y pido la oración por la hermana Karen Ríos, por estar muy, muy resfriada, su hermano Ríos. Gloria a Dios. El Señor es nuestro sanador. Aleluya. Nos ponemos de pie. Buen Dios y Padre Santo, le damos las gracias en esta hora, Señor, por tenernos en este lugar de privilegio, Padre, por darnos la fuerza para llegar hasta aquí, Señor. Sabemos que hay lucha, batalla, Señor, pero usted nos ha traído, Señor, por lo cual, Padre, usted nos ha dado la victoria, Señor. Y una cosa sabemos, Señor, que nos saldremos de este lugar como hemos entrado, Señor. Sabemos que saldremos mejores, Señor. Por lo cual le agradecemos, Señor, le damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, Señor. Porque si hay alguien digno, ese es usted, Señor, de recibir el honor, la gloria y la honra, Padre. En esta hora, Padre Santo, mi hermana ha pasado aquí adelante, Señor, buscando, Padre, sanidad, Señor. Y creemos, Padre, que ha venido al mejor lugar, Señor. Porque sabemos una cosa, que usted es nuestro sanador, Señor. Padre, muchas veces nosotros, Señor, hemos probado eso, Señor. Y usted, Padre Celestial, nos ha sanado, Señor. Muchas veces hemos recurrido, Padre Santo, delante suyo, Padre, buscando sanidad, y usted nos ha sanado, Señor, y nos ha dado esa libertad que necesitamos, Señor. Nuestra hermana en esta hora está afligida, Señor. Padre, no sabemos lo que tiene, Señor, Padre, pero sí sabemos, Padre, que le necesita, Señor. Por lo cual, Padre, pongo este aceite, Señor, en su cabeza, Padre Santo, tipo del Espíritu Santo, Señor. Que sea usted obrando en ella, Padre Celestial, y que esa fe sea aumentada en ella, Señor. Que esa fe, Padre Celestial, crezca en ella, Señor, y sea grande de tal manera, Padre, que todo espíritu, que todo demonio, que toda potestad que la tiene atada, Señor, sea en esta hora, Padre, saliendo de ella, Señor, y ella pueda ser libre, Señor. Que ella sepa, Señor, que hace mucho tiempo atrás, Señor, tú dijiste, consumado es. Padre, por lo cual, Señor, ella fue sana, Señor. Su siervo dijo, Señor, que si usted estuviera aquí, el Señor, y le pidiéramos que lo sanara, él diría, Señor, no, porque él ya lo hizo, Señor. Hace mucho tiempo que él ya lo hizo, por lo cual nuestra hermana está sana para su gloria y para su honra, Señor. En el grande y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la declaramos libre para su gloria. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Gloria a Dios. Alabanzas a su nombre. Gloria a Dios. Señor, gracias le damos una vez más. Estamos agradecidos, Señor,
Estamos contentos cuando entramos por estas puertas. Señor, aunque vengamos en batallas, con luchas, con aflicciones, entramos con gozo y gratitud y bajo una gran expectativa de fe. Pues sabemos que aquí nos encontraremos contigo, Señor, y en tu presencia cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede pasar en nuestra vida. El que viene enfermo está creyendo que será sano para la gloria de Jesucristo. El que tiene batallas, luchas, problemas, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro pronto auxilio en día de tribulación. El que está cautivo de algún espíritu, el Señor es nuestro gran libertador. Así lo creemos con todo el corazón. Por eso estamos bajo una gran expectativa de fe en este lugar. Estamos creyendo, confiando en su preciosa palabra, poderosa palabra, que echa fuera demonios, que perfecciona al creyente, que hace libre al creyente, al que está cautivo. La palabra que sana al que está enfermo. Gracias te damos, bondadoso Señor. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Levantamos nuestros brazos al cielo. Nos rendimos, Señor amado, ante tu presencia. Señor, declaramos ser un pueblo muy necesitado de ti. En la carne, en el espíritu, en el alma, deseamos que tú estés, Señor, gobernando todo nuestro ser. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre. Y a eso venimos a este lugar, como dijo tu siervo el profeta, para ser mejores creyentes, para que tú nos enseñes, para que tú nos corrijas, Señor, para que nos hagas mejores personas también. Señor amado, para escuchar tu palabra, que es nuestro alimento, es nuestra bebida. Señor, tu palabra es vida para cada uno de nosotros. Y deseamos que tu palabra, Señor, se mueva a través de nuestras avenidas. Señor, métete a lo profundo de nuestra alma. Nosotros queremos escuchar tu palabra. Bondadoso Dios, queremos que bendigas a tu siervo, que tomes el gobierno suyo, Señor, de todo su ser. Ayúdalo, Padre, si hay algo que estorba en él. Ayúdalo, bendícelo, hazlo libre, Señor, para la gloria de Jesucristo. Y úsalo de una manera gloriosa en esta tarde, en su beneficio y en el nuestro, y en el de los hermanos que nos ven a través del mundo. Tu gracia sea con ellos. Que las bendiciones que caigan sobre nuestras vidas también caigan sobre ellos en esta tarde. Esos son nuestros deseos. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Se siente bien, vamos a decir, y con eso estaremos recibiendo su palabra. Se siente bien estar aquí otra vez. Se siente bien estar reunidos otra vez. No hay nada más glorioso cuando sus hijos se juntan. Qué bueno es estar aquí otra vez.
este día que tú nos has dado, por las horas que ya han pasado, y te podemos decir gracias porque tú has estado con nosotros, Señor. Y ahora permítenos, al terminar ya las horas que nos quedan de esta noche, permite que tu palabra salga en vida, Padre. Tu palabra sea real, sea verdadera, genuina, Señor, a nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir Romanos 8. Mi hermano Pastor Carlos Vilar de Uruguay. Amén, Rey. Y nuestro hermano Pedro Charles Alcántara mandaron muchos saludos para todos ustedes. Uno es de Uruguay y el otro de Mozambique, África, mi hermano. Amén. Y sabemos el 28, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Te damos gracias. Bendice tu palabra. Bendice la lectura. Bendice este mensaje que ha llegado a nuestras manos. Y nosotros lo recibimos. Grato, Señor, sabiendo que tu palabra viene con un propósito para alimentar nuestras almas. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mis hermanos, y vamos a abrir el librito del mensaje Perdón. Que estuvimos mirando una parte el miércoles, y ahora vamos a continuar, mi hermano, porque sabemos que el párrafo 54, la página 15, son mensajes que vienen en línea, mi hermano, con la señal, con la desesperación, y ahora este mensaje Perdón. Yo espero que cada hermano, que cada hermana que ha estado escuchando la señal en su casa, que ha estado escuchando los otros mensajes que hemos puesto, haga vida en cada corazón. Amén. Cada uno tenemos una responsabilidad y hay un alma que tiene que ser rendida a Dios y que Dios la llene con su Espíritu Santo. Amén. Hay cosas que a veces no se pueden explicar, hay cosas que solamente vienen con la persona misma. Hay una parte de la palabra y la persona misma que tienen que encontrarse, y esa, mi hermano, no la podemos dejar de lado. Párrafo 54. Dice, allá en el tiempo de Israel, mejor dicho, cuando Israel tenía que matar al cordero y poner la sangre en el dintel
y los postes de la puerta, Dios requirió eso. Y esa señal debía estar allí. No importaba en qué otra posición. Esos hombres podían haber mostrado que ellos eran israelitas circuncidados. Ellos podían haber confesado que nosotros creemos toda la palabra que dice Jehová, pero eso no lo eliminaba. Ellos tenían que desplegar esa señal. La sangre debía ser mostrada. De esa manera es esta noche. Yo creo que cada cristiano tiene que desplegar la sangre de Jesucristo, que lo ha limpiado de las cosas del mundo a pesar de todo. ¿Cuánto podemos decir amén, hermano? Ahora, en aquel tiempo, la señal debía estar en la puerta. Debía estar allí sin importar cuán religiosa era la casa, cuán religiosa era la gente, cuán bien ellos habían criado a sus hijos, cuán bien ellos habían asistido a la iglesia, cuán bien ellos habían desplegado todas las cosas que Dios había dicho. Todavía en esta última hora, en donde se mostraba que era entre la muerte y la vida, la sangre tenía que ser desplegada. ¿Cuántos lo creen así? Y la sangre mostraba que un sustituto inocente había aceptado un lugar del adorador, y la sustancia química de la sangre, la misma sangre roja, era una señal sobre la puerta que esta casa estaba segura bajo la sangre. Ahora, eso fue un tipo. Ahora, en estos últimos días, estamos volviendo de nuevo a la hora en la que Dios está liberando a su iglesia. Yo lo creo, y tan cierto como esa sangre tenía que permanecer como un memorial, también la señal tiene que estar. Se requiere hoy. Pues hoy ellos no pudieran tomar la sustancia química de la sangre del Señor Jesús y ponerla en la puerta en cada corazón. Pero ven ustedes, en aquel tiempo un animal moría, lo cual era un cordero. Y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba en la puerta. Así que la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador, porque el animal no tenía un alma. Así que la vida que estaba en el animal no podía venir sobre el adorador. Pero hoy, cuando la sangre del propio Hijo de Dios fue derramada en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que estaba en esa sangre era Dios mismo. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia y sobre sus creyentes. Y esa es una señal en nuestros últimos días de que Él pasará del hombre o de la mujer que ha aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto. Y el Espíritu Santo da testimonio. Amén. Ustedes pudieran decir, yo la he aceptado. ¿Y aún viven en el mundo? ¿Y aún viven como el mundo? Entonces no hay evidencia que esa vida era para ustedes hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya impactado sus vidas. ¿Lo estamos entendiendo, mi hermano? Amén. Allí está el requisito de Dios, que todo hombre o mujer debe tener esa evidencia como una señal en estos últimos días cuando vea la sangre. Amén. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, en ninguna manera entrará en el reino.
Por lo tanto, ha sido el programa de Dios todo el tiempo. Y la sangre fue la sangre en el Antiguo Testamento, fue la sangre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento fue la sustancia química, lo cual fue un tipo de la vida que vendría. Y eso mostraba que un sustituto había aceptado, pero el adorador salía con la misma condición de culpabilidad que él tenía cuando entró y ofreció su cordero. Pero de esa manera, cuando el adorador, una vez limpio de pecado, no tiene ya más conciencia de él. La cosa está muerta, ha pasado, y ustedes han sido cambiados de muerte a vida. Amén. Y ustedes están vivos de nuevo en Jesucristo con vida eterna. El Espíritu Santo descansando dentro de ustedes, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo. Amén. Pues la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios está esperando la hora de ver a su iglesia llegar a esa posición. Sin importar la denominación, sin importar el credo, el color o lo que sea, que toda su iglesia llegue al punto de que ellos estén desplegando la señal de la muerte de Jesucristo. Amén, ¿lo creen? Porque un poco dijo él, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. A veces estoy entre cristianos que afirman ser hombres y mujeres santos de Dios. Ellos se avergüenzan de un testimonio. Ellos se avergüenzan de decir amén. Ellos se avergüenzan de cantar las alabanzas de Sion. Ellos se avergüenzan en todas partes. A mí me gusta estar entre gente que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Aunque esto parezca ser herejía, pero aún así, ellos no se avergüenzan. Algo ha sucedido. Y esto significa más que la vida para ellos. Es vida, la vida eterna, porque ellos han aceptado el sustituto de Dios. A mí me gusta este tipo de canto. Cuando estaba allá atrás orando por algunas personas hace unos momentos que habían traído, y este no es un servicio de oración, es solo para predicar. Yo estaba allá adentro y podía oír las alabanzas, el palmear de sus manos, y nos preguntamos, y hay algunos de ellos, aún los vi correr de un lado para el otro, por el piso, lo que ellos llaman danzar en el Espíritu. Al principio yo era un crítico de eso. Cuando vi a la gente pentecostal danzar en el Espíritu, yo pensé, ¿qué es esto? Debe ser un montón de tontería. Entonces me puse a leer la palabra y me di cuenta de eso cuando danzaban en el Espíritu. El diablo lo copió y lo puso aquí con el rock and roll y cosas, pero la verdadera danza genuina proviene de Dios. Así exactamente. Y siempre una danza era una victoria. Amén. Cuando David mató a Goliat y este pequeño muchacho de aspecto rubicundo entró a la ciudad arrastrando la cabeza de ese gigante, el pueblo lo recibió danzando. Ellos tenían la victoria. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios y llevó a los hijos de Israel al otro lado, María tomó un pandero y todas las hijas de Israel
se fueron de un lado al otro por la ribera, tocando el pandero y danzando en el espíritu. Si esa no fue una reunión pentecostal chapada a la antigua, yo nunca he visto una en mi vida. El problema conmigo era que no tenía suficiente victoria. ¡Ah! Pero cuando ustedes finalmente reciben esa victoria y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre ustedes. ¡Amén! Yo recuerdo a David, el gran salmista de la Biblia, cuando la IAB había hecho algo que esta gran cosa, a él se le dio la hija de Saúl, y ella como que era una hacía llamada creyente autoalmidonada, de estilo propio. Y el arca había estado ausente de Dios por mucho tiempo. La presencia visible de Dios, la columna de fuego suspendida sobre esta arca. Los filisteos habían venido y se la habían llevado durante el reinado de Saúl. Y un día cuando David vio el arca regresando a la casa de Dios, David salió corriendo delante del arca y danzó delante del Señor, cantando las alabanzas de Dios. Y la hija de Saúl parecía estar muy avergonzada con la acción de ese hombre, su esposo. Su esposo joven y bien parecido se había entusiasmado y se había comportado mal en su presencia, la hija del rey. Y David dijo algo así: si no te gusta eso, mira esto un momento. Y dio vueltas alrededor y alrededor y alrededor del arca otra vez, danzando en el espíritu. Y ella estaba avergonzada. Y Dios maldijo a esa mujer con una maldición. Amén. Oh, la victoria a través de la sangre de Jesucristo. La señal de la resurrección de Cristo. Su vida vive en su iglesia. No hay otra manera de tener compañerismo bajo, sino bajo esa sangre. Nuestras denominaciones nos separarán y uno dirá, esas son tonterías. Y la otra dirá esto o aquello. El Pentecostés fue nuestro patrón. Ninguno tendrá que decir nada, sino que, o no puedo decir nada, sino que la iglesia fue inaugurada en el día de Pentecostés. Y el mismo Espíritu Santo que vino sobre ellos en aquel día, cada vez sin fallar en la Biblia, cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente, ellos actuaron de la misma manera. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé la fuerza. Amén. Permítame decir esto, que las naciones paganas en donde yo he tenido lugar, el privilegio de viajar y de ver a los nativos puros de las islas y a los hotentotes, verlos allí parados, en donde uno tiene que predicar a través de un intérprete que nunca oyeron el nombre de Jesucristo en su vida. Pero díganle a ellos la historia y pídanle que levanten sus manos y reciban a Dios. Ellos hacen lo mismo que ustedes hacen cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Muestra que es algo universal. Es el poder del Dios Todopoderoso. El despliegue de su señal sobre sus hijos, aunque sean rojos, negros, blancos o lo que ellos pudieran ser, es el único lugar. Amén. El único lugar que el compañerismo es dado. Nimrod edificó una torre, Nabucodonosor una ciudad y demás. Ellos continuaron a través de científicos y todo, pero aún así siempre fue la sangre. Porque Dios hizo su decisión que sería un sustituto inocente que tomaría el lugar
el lugar del hombre culpable para el perdón. Y sigue siendo lo mismo esta noche y nunca lo ha cambiado. Amén. Job vivió con ella. Job, el libro más antiguo en la Biblia, aunque todo le sucedió a ese hombre, sin embargo, él se paró firme porque sabía que había cumplido con el requisito de Jehová. Él sabía que era correcto. Abraham, de la misma manera, muchos de ellos, Israel, solo se encontraba, solo había un lugar en el que Israel podía tener compañerismo. Eso era bajo la sangre derramada. Amén. Los hombres debieran de todas partes adorar en Jerusalén. Hasta que había un sacrificio, no había adoración. Y el sacrificio era la sangre. Y hoy, aunque tan completamente educada parezca estar la nación y que tan altamente cultas parezcan ser, y con toda nuestra investigación científica para partir un átomo y que se lo lleve a cabo como lanzar un cohete a la luna o enviar un satélite o lo que pudiera hacer, toda nuestra investigación científica, todas nuestras denominaciones, toda nuestra educación, todas nuestras escuelas, solo nos han alejado más de Dios por lo que ellos estaban al principio. Lo que se necesita es un corazón rendido al poder de Dios Todopoderoso por medio de su voluntad, y el Espíritu Santo vendrá como una señal sobre esa persona. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre permanece el mismo Cristo, así lo dijo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos estamos creyendo? ¿Cuándo venimos creyendo que el miércoles ese vino es una sangre derramada? Es una señal de un nuevo pacto. Amén. Entonces, ahí escuchamos un testimonio como el hermano fue sanado. Entonces, la palabra viene para sanarnos. Amén. Es la manifestación del Espíritu Santo que Dios ha aceptado al adorador. Pues el Espíritu y la vida que estaban en Cristo vienen sobre el adorador. Amén. ¿Se pudieran ustedes imaginar a un judío en los días antiguos bajo la sangre derramada? Ahí viene él por el camino. Es el día de expiación y él va a ofrecer un sacrificio. Él trae un becerro gordo. Ese es el requisito de Jehová. O quizás pudiéramos decir que él trae un cordero, un buen cordero gordo. Va a ser examinado por el sacerdote para ver si hay defecto en él. Y luego él va al lugar de adoración. Se da cuenta de que es un pecador. Él ha hecho lo que está mal. Ahora él pone sus manos sobre este sacrificio. Y al poner sus manos sobre el sacrificio, él se identifica a sí mismo con su sacrificio. Y luego, cuando es degollado o se le quita su vida, sus manos puestas sobre él, y se le quita su vida, y él siente los dolores mientras este animal está muriendo, y la sangre escurriendo por sus manos, se da cuenta de que ese animal está tomando su lugar. Y de allí, él regresa justificado, porque ha hecho exactamente lo que Jehová le requirió que hiciera. Y es lo mismo hoy con los cristianos. No es firmar una tarjeta de que ustedes asistirán a la escuela dominical tantos días
o tanto domingo en un año. No es hacer una promesa de que ustedes ya no beberán por 6 meses. No es eso. Es poner su mano sobre el sacrificio provisto por Dios, su perdón, la cabeza de Jesucristo, y sentir los desgarros de la carne en el Calvario. Y luego ustedes mismos, identificándose con Él en el bautismo, que Él, así como Él murió y resucitó, así también ustedes están sepultados en su nombre para resucitar en novedad de vida, para andar como una nueva criatura en Cristo. Y cuando ustedes hacen eso con sinceridad. Amén. Hizo esto el mandato de Jehová, y así que él se siente justificado. Ahora, el judío podía ser justificado porque había hecho lo que Jehová le mandó que hiciera. Finalmente, eso era correcto. Jehová hizo eso y eso era lo que él requería. Pero finalmente eso llegó a ser una tradición familiar. Llegaba el día de expiación y quizás los judíos habían estado haciendo lo que estaba mal. Él decía, bueno, creo que este es el día de expiación, más vale que lleve mi cordero allá, ven. Eso llegó a ser una tradición familiar. Ellos no iban con sinceridad. Ellos lo hacían solo porque la familia lo habían hecho. Eso simplemente es lo que deberíamos hacer. Toda la familia lo hacen, así que nosotros también lo deberíamos hacer. Y eso es exactamente a donde nuestro cristianismo ha llegado. Eso es exactamente a donde nuestros movimientos pentecostales están llegando. Es una tradición familiar, ¿ven? Nosotros mismos no nos identificamos con nuestro sacrificio, de que estamos muertos con nuestro sacrificio. Nosotros decimos, oh, somos cristianos porque fuimos y nos unimos a la iglesia. Unirse a una iglesia está bien, pero hasta que ustedes estén identificados, hasta que ustedes pongan sus manos sobre él, y él llega a ser uno, a tal grado que el Espíritu de Cristo llega a estar en ustedes. Y ustedes en Cristo, hasta que ustedes lleguen a ser un hijo y una hija de Dios, no parece haber la sinceridad que ellos deberían tener. Llega a ser un rito. Es lo mismo hoy, es un rito para la gente llegar a ser un cristiano. Y aquí hace tiempo yo le pregunté a una joven en la fila de oración, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, bueno, yo soy americana, quiero que usted sepa. Una americana es grande, es ser americano, pero eso no significa que ustedes son un cristiano. Usted tiene que nacer de nuevo. Le pregunté a otra mujer, ¿es usted cristiana? Bueno, ella se ofendió tanto que dijo, quiero que usted sepa que yo enciendo una vela todas las noches, como si eso tuviera algo que ver con ello. Ustedes tienen que estar identificados con Cristo y su vida viviendo en ustedes. Ahí es cuando ustedes están identificados con Cristo, cuando Cristo vive en ustedes. No es un rito, no es pertenecer a la iglesia. Todo eso es bueno, pero ven ustedes la verdadera sinceridad. Amén. Gloria a Dios. Cuando venimos a los servicios de sanidad, si ustedes fijan en la fila de discernimiento, constantemente es dile a la gente que se arrepienta. ¿Ven? Ahí lo tienen. A tal grado que nuestras oraciones han llegado a ser una tradición. Nos arrodillamos la noche y decimos, Señor, bendice a fulano de tal, bendice a sultano de tal, y haz esto, y ayuda a Juan a hacer todo eso. Hacen a Dios
una mascota, o lo hacen un tipo de mandadero. Dios, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto. Esa no es la manera que Jesús nos dijo que oráramos. Amén. ¿Cuándo estamos creyéndolo? Amén. Él dijo que oráramos de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero le tratamos de ordenar a Dios que haga por nosotros. Y por esa razón la iglesia se está enfriando. Por eso el gran avivamiento que acaba de impactar la nación ha puesto a millones en la iglesia. Ellos han llegado a un punto que están usando estas experiencias y demás como una tradición en lugar de tener un pesar piadoso y permitir al Espíritu Santo que haga la obra de su oficio dentro de ustedes, creando en ustedes una vida, una nueva vida, y ponerlos tan hambrientos de ir a la iglesia que no se quede, que no se pueden apartar de la iglesia. Entonces, eso es lo que es, no para firmar tarjetas y unirse y tener lo demás, es para tener la vía de Cristo en uno que simplemente anhela ir. Hay algo dentro de uno empujándole. Como le estaba diciendo una joven ayer en una conversación, en una pequeña entrevista, yo acostumbro a pasar por un pequeño manantial cuando era un guardabosque en Indiana, y allí había siempre, era el manantial más contento que yo alguna vez haya visto en mi vida. Hay grandes manantiales en Indiana. Ellos borbotean con esa agua fría, agua de piedra caliza. Y un día yo me senté a un lado del manantial para hablarle. Al igual que Moisés, creo yo, se ha de haber sentado junto a la zarza ardiendo para hablarle. Yo dije: pequeño manantial, ¿qué es lo que te hace estar tan contento que tú estás borboteando todo el tiempo? Si yo vengo aquí en el invierno, tú estás borboteando. Si vengo la primavera, en el otoño, en el verano, cuando sea, tú estás borboteando. Es porque quizás, tal vez, tú estás contento porque los conejos vienen y beben de ti. Bueno, miren, si él pudiera hablar, diría: no, eso no es. Yo diría: bueno, quizás porque los siervos vienen y beben de ti. Él diría: no, eso no es. Yo diría: bueno, ahora bueno, quizás es porque yo vengo de vez en cuando y bebo de ti. No, eso no es. Yo estoy contento que todos ellos vienen y beben, pero esa no es la razón que estoy borboteando todo el tiempo. Bueno, ¿qué te hace borbotear de esa manera? ¿Qué es lo que te pone a ti tan contento siempre saliendo a chorros? Si él pudiera hablar, diría: no soy yo. Es algo detrás de mí empujándome. Amén. Entonces, ¿habrá falta que algo nos empuje? Amén. Algo que nos despierte. Algo que nos dé sabiduría. Nos dé gracia. Nos dé contentamiento. Amén. No es usted, es algo que está detrás de usted. Amén. Dice su siervo. Y así es una experiencia cristiana. No es algo que ustedes están tratando para emocionarse.
es algo detrás, obrando en usted, en la vida eterna que está brotando. Amén. Saliendo a chorro. Amén. Gloria a Dios. Así como Él le dijo a la mujer junto al pozo, serán fuentes de agua saltando para vida eterna. Es algo dentro del adorador cuando él ha sido identificado con Cristo, porque sabe que Él está vivo. Amén. Porque no queremos que eso llegue a ser una tradición. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Cuando Israel llegó a un punto en el que hicieron los mandamientos de Dios con sus sacrificios una tradición, fue entonces cuando el poderoso profeta Isaías fue enviado por Dios a ellos con así dice el Señor. En alguna parte, de alguna manera, Dios siempre puede poner su mano sobre un hombre que no tiene miedo de desenmascarar la cosa. Eso es correcto. En alguna parte, en algún lugar, Isaías se levantó. Si ustedes leen Isaías 1, yo la tengo no toda aquí. Isaías les dijo, sus sacrificios que Jehová requiere han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Yo lo desprecio. Y la grosura de los carneros y de los becerros y demás, Dios lo desprecia. La mismísima cosa que Él ordenó que hicieran, porque ellos lo hicieron un rito. Entonces, Dios entonces lo despreció porque ellos lo hicieron un rito. Amén. Gloria a Dios. Tengamos cuidado. Y nosotros podemos hacer la palabra de Dios la misma cosa. Correcto. Cuando venimos a ella como una tradición, como un rito, nosotros debemos venir a ella sabiendo que es así, dice el Señor. Amén. Si Dios lo prometió, Dios se mantendrá fiel a su promesa. Él es más grande que su promesa. Él siempre lo ha sido. Él es poderoso, como dijo Abraham, para hacer lo que Él había prometido hacer. Él siempre es poderoso para hacer eso, para cumplir su palabra. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Ahora bien, Isaías le dijo que todas estas cosas que ellos habían estado haciendo, ellos lo habían hecho sin sinceridad. Amén. Las cosas, le habían hecho cosas solo porque el resto de ellos la estaban haciendo. Ellos la estaban, ¿por qué? Haciéndolas también porque era un requisito de Jehová. Y toda la familia las hacía, y las madres las hacían, y las abuelas las hacían. ¿Por qué no las podían hacer ellos hacer? Ahora, nosotros hacemos lo mismo. Mi abuelo era presbiteriano, así que yo soy presbiteriano. Mi papá era un bautista, así que yo soy un bautista y demás. Mi papá era pentecostal, así que yo soy un pentecostal. Eso no es. Llegamos al punto donde nos damos cuenta de que nos hemos separado. Estamos separados de Dios. Y venimos sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo. Bajo esa sangre, allí es donde el metodista, bautista, luterano, presbiteriano, pentecostales, todos se pueden reunir en intereses en común. A pesar de la tradición, ellos, o rito, ellos se pueden reunir allí bajo una cosa en común. Y eso es sobre la sangre de Jesucristo. Hasta que la iglesia regrese a un punto y se aparte de sus ritos y regrese al plan original de Dios, en el cual los hombres han nacido en el reino de Dios y no se unen a la iglesia, entonces el tiempo en el cual el compañerismo reinará en todas partes.
y el Espíritu del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Cuando llegue a un punto que los hombres pueden olvidar su diferencia y se unan en compañerismo bajo la sangre. No todos nosotros podemos venir bajo la tradición bautista o la tradición presbiteriana o bajo la tradición metodista o bajo la tradición pentecostal, pero todos nosotros nos podemos unir y tener compañerismo bajo la sangre de Jesucristo, porque es el plan original de Dios. Eso es correcto. Amén. Ahí está el perdón. ¿Cuánto lo creemos así, mi hermano? Gloria a Dios. Un metodista puede mirar a un bautista y mantenerse viéndolo de reojo. Y un bautista puede mirar a un pentecostal y un pentecostal bautista acerca de sus tradiciones. Pero cuando ellos se reúnen bajo la cruz, donde la sangre de Jesucristo limpia a todos los hombres del pecado, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres un hermano, no importa con qué manera Él esté marcando, Él es un hermano, porque ese es un lugar en el cual todos nos podemos reunir. Es la manera de Dios para hacerlo. Y no, estas otras cosas son credos hechos por el hombre, insertando en esto. Pero el plan original de Dios para el perdón es bajo la sangre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para hacerlo así. Las tradiciones en aquellos días, el gran profeta clamó y dijo, sus tradiciones no tienen poder, ellos hieden delante de mí, no tienen fe en ella. El pueblo estaba ofreciendo estas ofrendas sin tener aún fe en lo que ellos estaban haciendo. Ahora hagámonos nosotros mismos la pregunta, ¿no es algo como hoy? Tanto como nos duele decirlo, tenemos que encarar los hechos en alguna parte. Hay algo mal en alguna parte. Pues esta iglesia debería estar a un millón de millas más adelante en el camino que donde está ahora. Jesús está esperando que su iglesia se prepare. Su novia se ha preparado. Tenemos los potenciales. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. El poder para sanar a los enfermos. El poder para hacer todas las cosas que Cristo hizo. Yo mismo lo he visto demostrado por el Espíritu Santo. Así que los potenciales están aquí. Amén. Así que aquí mi esposa tiene que agarrarse en esta hora. Aquí están los potenciales. Amén. ¿Ve? De lo que Dios está esperando que nosotros nos apartemos es de nuestras tradiciones. Amén. Y que regresemos a estar bajo la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y llegar a ser la iglesia del Dios viviente. Amén. Metodista, bautista, luterano, presbiteriano y todo lo demás. El que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Yo creo eso con todo lo que está en mí. Nosotros, Dios ha enviado el Espíritu Santo para hacer eso. ¿Lo cree? Amén. Pero nosotros, con nuestros ritos, sin sinceridad, yendo solo porque es nuestra tradición y porque es un rito, vamos sin sinceridad, sin un verdadero pesar por el pecado. Yo me fijé la otra noche en esa gran reunión famosa ya de uno de nuestros grandes hermanos de renombre aquí en California. Me fijé en esa reunión mientras iban esas personas jovencitos, adolescentes. Yo miré al hermano por su gran postura. Cualquiera lo haría. Si ustedes consideran la posición, ven qué posición ha tomado él en los últimos días. Ustedes también lo harían. Y mientras me fijaba en esa gente que iban al altar para hacer una decisión, jovencitas masticando chicle, jovencitos manoteándose unos a otros, la gente riéndose, esa no es la manera de venir con un pesar piadoso.
uno debe venir bajo convicción. Dios envíanos un avivamiento chapado a la antigua del Espíritu Santo pentecostal, que llegue a la raíz del pecado y traiga convicción a hombres y mujeres. No para decir, regresaré a la iglesia y renovaré mi compañerismo, firmaré una tarjeta, eso está bien, pero ustedes se pueden unir a los masones o a los All Fillers, Sociedad Benefésica Secreta, o cualquiera cosa, y obtener los mismos resultados. Pero cuando ustedes vienen bajo la expiación perdonadora de Dios, de la sangre de Jesucristo, tiene que haber una sinceridad. Amén. Fija ahí adentro. Dios requiere sinceridad. ¿Cuál fue el consejo que Dios le dio al profeta? Si tú eres sincero. Entonces, ¿cuánto aquí tiene que haber sinceridad? No haber nada escondido. Amén. Amén. Si a él le costó tal precio dar a su hijo unigénito, ¿cómo vamos a escaparnos bajo un pequeño asunto de risa y venir a unirnos a la iglesia y llenar una tarjeta de decisión y llevarla a la iglesia? Y lo que pudiera hacer, eso no es el requisito de Dios. Irán dando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, mal volverá a venir con regocijo trayendo sus preciosas gavillas. Necesitamos gente que traiga gavilla. Amén. Yo oí al gran evangelista decir en una ocasión, cuando yo estaba asistiendo a uno de sus desayunos, tomó la Biblia y siempre lo ha mirado. Él dijo, aquí está el estándar. Esto es lo que Dios requiere. Él dijo, yo voy a una ciudad, tengo un avivamiento. Dijo, tengo como 20 o 30 mil que hacen la decisión. Regreso como en 4 o 5 años quizás, o 2 años, dijo, y no puedo encontrar 15 o 20. Dijo, San Pablo entraba en una ciudad y convertía a uno. Él regresaba al año siguiente y tenía 30 o 40 de ese uno. Luego él dijo, son los predestinados perezosos que se sientan con sus pies arriba del escritorio y no salen a visitar a la gente. Yo admiro su valor para arrepender a sus hermanos y cosas basada en su convicción. Pero me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué predicador le dijo aquel allá bajo Pablo cuando no había iglesia en la que él asistiera? ¿Qué fue eso? Pablo lo sacó de una tradición o de firmar una tarjeta. El bautismo del Espíritu Santo es donde su alma estaba en fuego por Dios. Él tenía que testificar y decir cosas. Toda su alma estaba ardiendo como una llama de fuego que Dios había puesto allá adentro. Lo que necesitamos esta noche es un letrero de que un hombre o mujer es salvo. Obsérvenos ir tras otras almas tan rápido como puedan. Amén. Él dijo que en una ocasión un cantinero, un niño entró y le dijo, señor cantinero. Él dijo, sí, hijito. Dijo, su letrero está caído. Dijo, bueno, gracias, hijito. Así que él salió y el niño se paró con sus manos por detrás de él y el cantinero miró hacia arriba y allí estaba una gran cantina siendo anunciada en una gran placa de bronce. Él cogió su delantal y la pulió. Él dijo, hijito, estás equivocado. Mi letrero está en su lugar. Él dijo, no, señor. Dijo, no, no está. Dijo, yo me refiero a su mejor letrero. Él dijo, ese es el mejor letrero que yo tengo. Dijo, oh no, mírenlo acostado allí. Y allí estaba un borracho en la cuneta. Ese era el mejor letrero que él tenía, señor. Cuando él vio a un hombre bajo la influencia de lo que le estaba vendiendo adentro. Y cuando vemos a un hombre
bajo la influencia del Espíritu Santo, a tal grado que su vida está ardiendo con el fuego pentecostal chapado a la antigua. Ese es el mejor letrero que Dios tiene de que ese hombre es salvo cuando Él le sirve. Es el mejor letrero. Amén. Ahora, ¿cómo sucederá eso? No por unirse a la iglesia, sino por aceptar su perdón por medio de Jesucristo, el sustituto inocente de ustedes. Sin sinceridad, sin un verdadero pesar por el pecado, Él dijo que escondería su rostro de sus ritos. Sus oraciones no tendrían poder. Ellos oraban, seguro, ellos iban allí y decían sus oraciones. Ellos ofrecían su sacrificio. Había llegado a ser una forma. Saben ustedes que en 2 de Timoteo, el versículo 3 o el capítulo 3, de 2 de Timoteo se nos dice la misma cosa que tendríamos en los últimos días. La Biblia dice aquí, debe saber esto, que en los postreros días habrá hombres impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. ¿Qué dice la palabra? A estos evita. Porque estos son los que van de casa en casa y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, si la Biblia predice que la hora vendría cuando la iglesia entraría en la misma tradición en la que ellos estaban allá por sus ritos, aquí está otra vez una religión tradicional sin poder. Ellos dicen, eso eran comunistas. No eran. Que tendrán apariencia de piedad. Ellos van a la iglesia. Ellos se unen a la iglesia. Ellos tratan de hacer un gran espectáculo de que van a la iglesia y demás. Y salen y viven diferente. No hay fuego en sus almas. No hay nada. Amén. No están interesados en nadie más. Todos los demás pueden morirse e irse si quieren. Nosotros sentimos que somos salvos, que los demás sigan adelante. Eso no es el cristianismo verdadero. El cristianismo es ir tras el perdido, ir y traer a ese hermano, ir y hacer algo al respecto. No podemos parar y quedarnos con las manos.
habría más bancas rebotando, porque les haría pedazos, ¿correcto? Sería la misma cosa. ¿No ven ustedes que Jesús es muy escritural? Él era la palabra. Él no tenía que escribir alguna cosa, Él era la palabra. Él era la palabra viviente y la gente falló en reconocerlo. ¿Y cómo puede un hombre hoy, basado en los principios que Jesús prometió estas señales a todo el mundo y esta bendición a todo el mundo y que el Espíritu Santo haría exactamente igual que lo hizo en el principio, sobre todo aquel a quien Dios llamare? ¿Cómo puede un hombre llamarse a sí mismo un cristiano y negar esa palabra y decir que el Espíritu Santo está en él? El Espíritu Santo acentuará toda la palabra de Dios con un amén. Eso es exactamente lo correcto. Oh, hermano, nuestros sistemas educacionales no han alejado de ello. Nuestras denominaciones no han apartado el uno del otro y de Cristo. ¿Pero qué? Ellos continúan haciendo eso. Y ustedes toman un sustituto. Cualquier otra cosa no es más que hoja de higuera otra vez. Dios la rechaza. Pero cuando la iglesia viene bajo la sangre de Jesucristo, con la señal del Espíritu Santo sobre ellos, entonces ustedes ven a la hermandad otra vez. Ustedes van a ver una iglesia llena de poder. Ustedes la van a ver. Amén. Dios odia una religión sin poder. Tiene que ser el poder. Por supuesto que sí. Es un poder para salvar a un hombre del pecado. Es un poder que puede hacer señales y maravillas y milagros como Jesucristo prometió. Ellos se enfocarán en la palabra de Dios allá en el pasado. Y la creyeron y Dios dio en el blanco. Ustedes enfóquense de la misma manera en la palabra de Dios y dan el blanco otra vez. Tiene que, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Dios no le gusta una religión sin poder. Dios no quiere eso. Dios mismo quiere obrar. Dios mismo quiere mostrar que Él está vivo. Nuestra mismísima esperanza es la resurrección. ¿Es correcto eso? Nuestra esperanza de vida es la resurrección de Jesucristo. Amén. Ven ustedes, Dios quiere obrar en su iglesia. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. San Juan 14:12. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Ahora la iglesia trata de negar eso, conseguir una manera para obtener más miembros, para ser más popular. Ahora yo quiero preguntarle algo a ustedes. Dios está tratando de actuar en su iglesia. Y la iglesia está tratando de actuar por el credo. Y los dos no pueden obrar juntos. Ustedes tienen que deshacerse del credo y dejar que Cristo entre. Amén. ¿Y cómo lo pueden hacer ustedes? Cuando Él ve la sangre. Cuando la sangre ha sido aplicada. Con un corazón sincero y una mano puesta sobre Jesucristo. Y un corazón que es verdadero delante de Dios para confesar su error y nacer del Espíritu Santo. Y entonces las obras de Dios seguirán como Él dijo que lo harían. Sí, la iglesia quiere actuar por medio de sus credos para ver cuántos miembros pueden ellos conseguir. Dios quiere actuar por medio del poder de la sangre para hacer que cristianos nazcan de nuevo. Eso es exactamente la diferencia de ellos. Y al hacerlo, ustedes tienen que rechazar al hacer eso, ellos. Ustedes tienen que rechazar el Espíritu Santo y su poder para actuar, para aceptar un credo. Ustedes tienen que ver la verdad antes que puedan aceptar un error. Si es que ustedes van a ser un cristiano,
Ustedes no pueden. Ustedes tienen que pisotear la promesa de Dios para poder obtener un error. Porque hay una luz roja dentellando delante de ustedes todo el tiempo. Esta es la palabra. Amén. Ustedes dicen, bueno, eso fue para otro día. Es para hoy. Porque Cristo es la palabra. ¿Es correcto eso? San Juan 1, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que si Cristo es la palabra, toda promesa es verdadera. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tiene que ser, se requiere una fe nacida de nuevo para creerla. Y hacer que ella actúe. Solo ustedes no pueden hacerlo con tradición. No funcionará. Ustedes tienen que venir a esa sangre. Tan cierto como cualquier otra cosa. Después que Israel dijo. Después que Isaías le dijo a Israel. Que ellos habían contaminado su sustituto. Por medio de sus tradiciones. Apareció allí otro profeta antes de terminar. Otro gran profeta vino a la escena. Y ese fue Juan. El que bautizaba, ahora, él les apuntó al cordero que quitaría. Bastaría no solo para Israel, sino para toda la raza que había de Adán. Él dijo que había, Dios iba a enviar un cordero, y este cordero sería para el gentil, el judío, y a todo aquel que viniera. Amén. No pasó mucho tiempo hasta que el cordero fue clavado en su altar, la cruz, su sangre fue derramada. El Espíritu Santo regresó. Ahora cuando el cordero del pasado moría, el espíritu del animal no podía regresar. Así que esa sangre era solamente aplicada a una nación. Pero ahora para toda la raza de Adán, la sangre del cordero de Dios que fue derramada, la señal regresó en la forma del Espíritu Santo. Para venir sobre el adorador. Ahora eso es lo que Dios requiere. Eso es lo que ellos hicieron aquel día. Y eso es lo que ellos harían hoy. Ahora, si algunas personas sienten el peso del pecado y saben que están erradas, escuchen, hay perdón. Y ese perdón es por medio del Cordero de Dios. ¿Creen ustedes eso? Es por medio del Cordero de Dios. Por medio de la sangre del Cordero. Amén. Una vez me contaron una pequeña historia. Me ayudó bastante. Un muchacho que fue secuestrado en los días primitivos. Me supongo que todos ustedes han leído la historia de la Biblia. Y leído la historia de la iglesia. Y que era, creo que era el de Fox. No era de los padres de Nicea. O la vida de San Patricio, San Patricio fue hecho así, San Patricio de hecho fue. Ese fue solo un nombre que le fue dado a él. Su nombre era Zucat. Y él fue secuestrado por un grupo de piratas y lo pusieron a trabajar para criar cerdos. Y esta historia dice que es un niño que fue secuestrado y llevado a bordo de un barco y trabajó para ganarse sustento. Y un día el anciano capitán se enfermó y estaba casi a punto de morir y estaba tan enfermo allá lejos en el mar y el anciano con su barba canosa estaba acostado en su camarote y él llamó a sus ayudantes, a los que trabajaban en la cubierta y le dijo, ¿tiene alguno de ustedes una Biblia? Dijo, cuando yo era un niño tuve una crianza cristiana, dijo, me estoy muriendo y hombres, yo no quiero morir. Yo no quiero morir de esa manera. Él dijo, ¿tienen ustedes la palabra de Dios? ¿Tienen alguien aquí la palabra de Dios? Finalmente, muy atrás, en el grupo de hombres se paró un muchacho y él dijo, Señor, yo tengo una Biblia. Yo soy cristiano. Yo la traigo conmigo. Amén. Gloria a Dios. Dijo él,
ven aquí, hijito, dijo, ¿me quiere decir que tú traes una Biblia? Y él dijo, sí, dijo, mi madre y mi padre eran cristianos y yo le di mi vida a Cristo cuando era un niñito pequeño y he llevado su palabra conmigo donde quiera que voy. Dijo, yo la puse sobre mi corazón y ha estado en mi corazón. Él dijo, léeme algo de allí, hijo, antes que muera. Y el muchachito lo abrió en Isaías 53:5 y dice de esta manera: el herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando él dijo eso, el anciano capitán dijo, ¿puedes seguir leyendo? Y el muchachito dijo, ¿puedo hacer aquí un comentario? Y el anciano capitán le dijo al muchacho, le dijo, hazlo. Él dijo, mi madre cristiana, antes que me separara de ella, dijo, ¿sabe usted? Ella acostumbraba a leerme muchas escrituras. ¿Y sabe usted de la manera que ella la leía? ¿Ah? Y el anciano capitán dijo, no, hijo, me gustaría oír de la manera que tu madre cristiana la leía. Ella dijo, él dijo, esta es la manera que ella lo leía, que ella la leía. El herido fue por las rebeliones de Willy Pruitt. Ahora póngale usted el nombre suyo. A ver. Mi esposa, que le encontraron su hígado malo, no tiene vuelta, hay que colocar su nombre ahí también. Todos aquí necesitamos colocar el nombre. Amén. Mire. El herido fue por la rebelión de Willy Pruitt. Él fue molido por los pecados de Willy. El castigo de Willy Pruitt fue sobre él. Y por su llaga, Willy fue curado. Amén. Todo aquel que esté enfermo, que los médicos ya no le encuentran remedio, aquí hay un sanador, mi hermano. Amén. Está la confianza en él, mi hermano. El anciano capitán dijo, me gusta eso. Me gusta eso, dijo. Si tan solo mi nombre pudiera ser leído allí. Dijo, ¿crees, hijo, que pudieras hacerlo? Él dijo, lo intentaré, dijo. Él fue herido por la rebelión de John Quar. Él fue molido por los pecados de John Quar. El castigo de paz de John Quar fue sobre él. Y por su llaga, John Quar fue curado. Escríbalo en su tarjetita ahí, mi hermano. Con su nombre. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? Su poder está vigente. Su poder no ha muerto. Su poder está vivo. Amén. Con lágrimas, corriéndole por su barba, él dijo, traigan mi ropa, Jesucristo me ha sanado. Yo le doy mi vida a él. Oh, amigo, si usted tan solo pudiera leer su nombre allí. Oh, si yo pudiera leer mi nombre. El herido fue por las rebeliones de William Branham. Él fue molido, no la iglesia, no el credo, pero él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga, William Branham fue curado. Oh, si tan solo pudiéramos leer nuestro nombre en la Escritura. Amén. Y decirlo realmente en serio, eso es lo que se logra. Leer nuestro nombre en ella hace posible aún recibimiento, un perdón. Porque nos damos cuenta de que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cuánto necesitamos, mi hermano? Nos ponemos de pie, mi hermano. Amén. Oh, te damos gracia. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos en expectativa, Padre. En lo que tú harás en nuestra familia,
en mi esposo también, Señor. Tú puedes crear, destapar esa válvula, Señor, que ya no tiene remedio. Tú eres poderoso, Señor. Para ti no hay nada imposible. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Señor, ayuda a mi esposa, Señor. Tu gracia sea bajando sobre ella. Que necesita más que nunca tener fe sobrenatural. Para agarrarse tu palabra. Y tu palabra es viva y eficaz. Todo enfermo que aquí esté en esta noche, Señor. Todo enfermo que esté a través de la audiencia, el día y en la hora que tenemos que pararnos bajo lo que la palabra de Dios dice. Hay un poder sobrenatural. Hay una iglesia que será conocida por el poder que tú le has dado. No por el credo, no por el rito. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana aquí está presente, cada hermano que está a través de la audiencia, estamos creyendo esta palabra que tú nos sanaste, Señor. Yo tengo que creerlo, Señor. Tengo que agarrarme. Tengo que creer que tú me llenaste con tu Espíritu Santo. Tengo que creer lo que tú me perdonaste todo pecado. Tengo que colocar las manos sobre ti y sentir, Padre. Oh, poder vibrar el ardor de tu Espíritu Santo caminando. A veces, Señor, cuando el médico da diagnóstico, nos ponemos tristes. No decaímos, Señor. Nos sentimos sin fuerza. Pero tú eres el gran sanador, Señor. Tú eres el Dios que nunca nos ha dejado. El que nunca nos ha desamparado. Estamos en tus manos, Señor. Haz lo que quieras, Señor. Pero te pedimos solo una cosa, Padre. Aumenta la fe, Padre. Aumenta mi fe, Señor. Como en el año 74, cuando se acercó ese niño con el cordón umbilical, yo estaba orando en mi hogar y vi que mi esposa y el niño se iban. Y te pedí, Señor, que te llevaras al niño, pero no a ella. Y tú fuiste tan grande, Señor. Fuiste tan misericordioso que te llevaste al niño, Señor, y me la dejaste a ella viva. Y hoy día está en una etapa difícil, Padre. Tu gracia sea bajando, Padre. Quizás día atrás, Señor, no hay nada que me pueda afectar o de partir de esta tierra, Señor. Pero estas cosas nos afectan. Ayúdanos, Señor Jesús. Que el poder del Dios viviente esté caminando. Este Dios que nunca ha fallado, Señor. Que podamos ver
en nuestras propias vidas este Dios en carne, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza, Padre. Que todo el hermano enfermo se pueda agarrar de esta escritura, Señor. Tú estás vivo, Señor. Tú no estás muerto, Padre. Tú vives, Señor. Así que te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Cada hermano está aquí, Señor, agradecido. Está contento, Señor. Cada hermano que estuvo en pecado, sácalo de ahí, Padre. Que haya sinceridad en su corazón. Saca todo lo manufacturado de nosotros. Si en un joven hay cigarrillo, hay mundo, sácalo, Padre. Y hazle una nueva criatura, Señor. Ferviente, que le pueda hablarle a otro joven. Que hay un Dios que saca el cigarro. Hay un Dios que saca el mundo. Hay un Dios que saca toda contaminación de carne. Eres un Dios real y verdadero. Si en un joven, en una señorita hay espíritu mundano de engañar, saca a sus demonios, Padre. Y tu sanidad venga esta noche, Padre. Que podamos experimentar el poder de Dios. Porque tu poder está vigente, Señor. Que necesitamos esta iglesia, necesita un verdadero poder. Chapado a la antigua, Padre. Que no estremezca nuestros corazones. Aleluya. Te damos gracias. Señor, tu palabra ha sido leída esta noche. Te doy gracias por darme fuerza para leerla. Te doy gracias por estar parado aquí también, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por mis hermanos que han podido oírla. Quizás no puedo hablar muy bien, Señor, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo. Te damos gracias. Gracias. Dele gracias a mi hermano y mi hermana. Dele la honra, dele la gloria. Dele la alabanza a Él. Oh, te damos gracias. Oh, te damos la honra, te damos la gloria. Ven, Señor Jesús. Amén. Estamos seguros que nos vamos, mi hermano. Gracias, Padre. Gracias.
Israel.